Shabuatov, buena semana a todos nuestros queridos Javerim. Acaba de terminar Shabbat en la tierra de Israel hace un rato. Ya estamos otra vez en los caminos, es de noche. Estamos recorriendo un poco caminos del Galil, como ustedes pueden ver. Pueden ver que es de noche nomás, porque está muy oscuro. Y leímos hoy con mis hijitas Talía y Iská, leímos un relato muy bonito de una anécdota que sucedió en tiempos del Baal Shem Tov HaKadosh, y pensamos que sin duda es una anécdota muy buena para compartir con todos ustedes. Be'ezrat Hashem, ahora ni bien terminado Shabbat. Se cuenta que una vez estaba el Baal Shem Tov HaKadosh en Shabbat, en Seudah Shlishit, en la tercer Seudah, en el tercer banquete de Shabbat, acompañado de sus discípulos, y cantaban, como siempre, cantaban canciones, cantaban nigunim, entonaban melodías y disfrutaban de toda la maravilla de ese tiempo, la última hora, las últimas dos horas de Shabbat, que se extienden ya hacia la noche de lo que empieza a ser la semana nueva, con extrema alegría, como siempre. Y de repente, tres veces sucedió algo más extremo que lo usual. La alegría del Baal Shem Tov parecía pasar los límites habituales. Y tres veces en el correr de la Seudah Shlishit de Shabbat, tres veces en el correr de ese último rato en que nos aferramos al Shabbat, como no permitiendo que se vaya de nosotros, tres veces el Baal Shem Tov estalló en grandes risas de felicidad y se puso a cantar con nuevos bríos, tres veces de corrido, con diferencia de un rato entre una y otra. Terminó Shabbat, hicieron Birkat HaMazon, la bendición de después de la comida, hicieron Tefilat Arvit, la tefilá, la plegaria de la noche, despidiéndose del Shabbat por fin y dando inicio a la semana. Hicieron la Havdalá, bendiciendo a Hashem, porque sabe diferenciar, sabe distinguir para nosotros, no porque sabe, porque distingue para nosotros, entre el tiempo sagrado y el profano, entre la luz y la oscuridad, entre el Shabbat y los días de la semana. Y entonces, ni bien terminaron de ser Abdalá, llamó el Baal Shem Tov al conductor de su carruaje, a Alexei, y le dijo: salimos de viaje. Y se unió al Baal Shem Tov en este viaje uno de sus discípulos. Salieron, el Baal Shem Tov dio instrucciones al Eglón, al conductor de su carro, y viajaron largamente toda la noche. No toda la noche, pero viajaron muchas horas, hasta que llegaron a una aldea conocida con el nombre, la aldea de Koznitz. Llegaron a la aldea de Koznitz antes del alba, y ahí descendieron el Baal Shem Tov y su discípulo que lo acompañaba. Entraron al Beit HaKnesset, al Beit HaMidrash. El Baal Shem Tov le dijo a su discípulo que fuera y preguntara por Reb Shabtai. Y allí fue el discípulo del Baal Shem Tov y preguntó a los Mitpalelim, preguntó el nombre del Baal Shem Tov por Reb Shabtai. Y
Todos le contestaron que ahí no había ningún Rav Shabtai y que no tenían idea de quién estaba hablando el Baal Shem Tov. Que seguro que no había nadie con ese nombre que el Baal Shem Tov quisiera conocer. Volvió el discípulo donde el Baal Shem Tov y le dijo lo que había escuchado. Y el Baal Shem Tov le instruyó volver e insistir que quería encontrar a Rav Shabtai. Hasta que, por fin, después de mucho preguntar, alguien le dijo al discípulo del Baal Shem Tov, ¡ah! Rev, y no dijo Rev Shabtai, dijo un sobrenombre en Yiddish que aparentemente correspondía a alguien que se llamaba de verdad Rev Shabtai. A ver, vamos a probar aquí qué es lo que sucede. Yo quería usar la otra cámara, pero bueno, no importa. Entonces, le contestó este otro hombre al discípulo del Baal Shem Tov, mira, hay alguien con ese nombre, sí, pero no es alguien que el Baal Shem Tov quiera conocer. Es un Yehudí que ya se está poniendo viejo y que todos lo conocemos por su sobrenombre en Yiddish y que a duras penas si sabe leer mínimamente la tefilá. Y es un ignorante, medio analfabeto, es encuadernador de libros, un hombre muy pobre que vive en las afueras de la aldea. No hay ninguna razón para que el Baal Shem Tov quiera conocerlo. El discípulo del Baal Shem Tov, que bien sabe que el Baal Shem Tov no tiene dudas acerca de quién debe conocer y a quién no, y su opinión no siempre coincide con la de los otros Yehudim que están por ahí en la vuelta y que creen que saben todo, pidió de todos modos saber dónde vive este Rav Shabtai. Le dieron las indicaciones del caso. Volvió el Yehudí donde el Baal Shem Tov y le dijo a dónde había que ir. El Baal Shem Tov instruyó a Alexei, a su chofer, y allí fueron con el carro hasta las afueras de la aldea, a la casa de Rev Shabtai. Bajaron del carro, le pidieron a Alexei que los esperara, y allí bajaron y el Baal Shem Tov golpeó a la puerta. Golpeó a la puerta, abrió la esposa de Rev Shabtai en una casa muy, muy, muy humilde. Baal Shem Tov preguntó, Rabbi Israel Baal Shem Tov preguntó por Rav Shabtai. Rav Shabtai, muy sorprendido, los hizo pasar, los hizo sentarse, les convidó una taza de té y entonces les preguntó qué los traía por ahí, a qué debía el honor de semejante visita. Y el Baal Shem Tov le dijo que tenía que hacerle una pregunta muy importante. Rav Shabtai le dijo, por favor, Rabí, lo que tú digas. Entonces le interrogó el Baal Shem Tov y le preguntó, dime una cosa, Rav Shabtai, ¿por qué danzaste 3 veces este Shabbat por la noche? ¿Por qué 3 veces te paraste a bailar este Shabbat por la noche? Y se lo preguntó tan serio que este Yehudí simple, Rav Shabtai, se sintió intimidado y le dijo, Rabí, Rabí, yo te voy a contar. Te voy a contar qué es lo que sucedió. No sé qué importancia pueda tener, pero te voy a contar lo que sucedió. Y le dijo, mira, Rabí, yo soy un Yehudí simple, no sé leer, gano la difícil parnasá para nuestro hogar, somos solo mi esposa y yo, Hashem no nos ha bendecido con hijos, y gano nuestra parnasá trabajando como encuadernador de libros. Y esta última semana no tuve nada de trabajo. Nadie me trajo nada para encuadernar.
ningún libro para arreglar. No pude conseguir siquiera una mísera moneda para comprar lo necesario para Shabbat. Y como he hecho un juramento frente a Hashem de que nada le voy a pedir a otros hombres, ni caridad, ni préstamos, sino que mi parnasá depende, está colgada únicamente de Kadosh Baruj Hu. Entonces, llegamos a la víspera de Shabbat, viernes a mediodía, pasado el mediodía, no había nada en mi casa con que honrar al Shabbat. Y yo salí de todos modos, me despedí de mi esposa y me fui a la mikve, como cada Regreb Shabbat, y de ahí al Beit HaKnesset a elevar mi tefilá. Iba de retorno hacia casa, apesadumbrado, pensando en qué triste estaría mi esposa, porque no había tenido seguramente nada con que preparar una mesa, con que deleitar el Shabbat de veras. Y cuando me voy acercando a casa, veo desde lejos que mi casa está toda iluminada por la luz de las candelas, y veo por la ventana de casa que hay una mesa servida. Y entonces tuve la tentación de apesadumbrarme más aún, porque me temí, hoy, quizá mi esposa, desesperada porque no tuviéramos con qué honrar al Shabbat, profanó mi juramento. Y entonces fue y pidió dinero de caridad o dinero prestado. Hoy, cuánto no quería yo que esto ocurra. Pero me prometí a mí mismo, no importa, si mi esposa se sintió así de pesadumbrada por no tener con qué honrar al Shabbat y fue e hizo eso, yo no le voy a sumar dolor sobre dolor. Y voy a honrar al Shabbat con mi mejor alegría, lo mejor que sé de todos modos. Entonces entré a casa y dije a Gut Chávez, buen Shabbat. Y vi una mesa puesta como si fuéramos ricos, con los mejores manjares y con buenos aromas, y todo ordenado para un Shabbat precioso. Entonces canté Shalom Aleichem, canté y dancé, y agradecí a Boré Olam por todo lo bueno que había. Y entonces serví el gavía, serví la copa de vino para hacer kiddush, y bendije a mi mujer, y hice kiddush como en los mejores días, y me alisté entonces para hacer Netilat Yadayim, para lavar mis manos, junto con mi esposa. Lavamos nuestras manos, hicimos amutzí, la brajá del pan, y nos alistamos para la seudá. Y entonces, mientras mi esposa servía los manjares con que estábamos preparados para celebrar el Shabbat, le pregunté de qué se trataba, cómo había conseguido lo necesario para tan deliciosos manjares en nuestra mesa. Y mi esposa me contó entonces que no era lo que yo me temía. No había tenido que pedir tzedaká, ni pedir ningún préstamo, ni pedir nada de nadie. Porque Pashut, sencillamente, había ocurrido que en su tristeza, porque no teníamos con qué celebrar el Shabbat, él se había dicho a sí misma, aunque sea, voy a limpiar el hogar y voy a ordenar la casa, de modo que se vea todo lo lindo y todo lo bueno que puede ser. Y Akadosh Baruj Hu va a proveer lo que haga falta, lo que sea necesario. Y entonces ocurrió
que mientras yo preparaba, mientras yo limpiaba con toda la esposa de Reb Shabtai, mientras yo limpiaba nuestra casa y preparaba todo para que se viera bien, para que se viera bien y pudiéramos celebrar nuestro Shabbat, encontré una prenda de ropa que ya no uso hace mucho. Y esa prenda de ropa tenía 3 botones de plata. Entonces inmediatamente quité esos 3 botones de plata, fui y los vendí, y pude comprar todo lo necesario para un Shabbat maravilloso, para un Shabbat lleno de brajá. Y entonces sigue contando Reb Shabtai y el Baal Shem Tov HaKadosh. Entonces ocurrió que me puse inmensamente feliz del milagro que Hashem nos había hecho, y me paré de la mesa y canté y dancé lleno de felicidad por lo que había ocurrido. Y esa fue la segunda vez que me levanté y dancé este Shabbat. Entonces comimos y bendijimos a Hashem y dijimos Dibrei Torah. Y cuando estábamos llegando al final de la seudá, me di cuenta de qué grandioso era lo que nos acababa de ocurrir. Qué maravillosamente bello lo que nos acababa de pasar. Y entonces dije, Ribono Shel Olam, qué milagros preciosos que nos haces y cuán dichosos que somos. Y no pude con mi alegría y me levanté otra vez y canté y bailé. Y esas fueron las 3 veces que canté y bailé este Shabbat, Rabí querido. Le dijo entonces el Baal Shem Tov, tú no sabes qué maravilla y qué bendición es lo que hiciste. Dice, la primera vez, cuando decidiste pasar por alto tu sospecha de que tu esposa hubiera profanado tu juramento y decidiste no amargarla, no entristecerla más, entonces te pusiste feliz por lo que había. Eso supo muy bien a Kadosh Baruj Hu. Y entonces se decidió en el Beit Din de lo alto, en el tribunal de lo alto, por ese primer baile tuyo, cuando sentías que, caramba, era probable que tu juramento hubiera sido profanado, pero no, ahí hay una mesa de Shabbat, hay que celebrar, hay que honrar el Shabbat. Se decidió en el tribunal de lo alto darles a ti y a tu señora largos años de vida. Pero cuando te paraste por segunda vez, después de que te enteraste del milagro, a agradecer a Shem con canto y con baile y a honrar al Shabbat, a la reina, dijeron en el tribunal de lo alto, aunque hay un decreto, hay una sentencia sobre Reb Shabtai y su esposa, que no deban tener hijos, él acaba de endulzar toda sentencia sobre él. Entonces, dentro de un año, van a tener un hijo varón. Ay, 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 Reb Shabtai, tú no sabes, cuando te paraste por tercera vez en esa alegría maravillosa que sentiste, a agradecer por todo lo bueno que Hashem te da, siendo que vives tan pobre y que la gente de aquí no te da honra, no te respeta y no saben que eres un verdadero tzadik, y te levantaste otra vez y bailaste en honor de Kadosh Baruj Hu. Entonces dijeron en lo alto, Reb Shabtai merece que el hijo que va a tener sea un gran tzadik y un gran talmid jajam, sea un hombre que guíe al pueblo de Israel. Con todo lo que Reb Shabtai no sabe, su hijo va a saber y su hijo lo va a hacer como el más grande de todos. Y dice el Baal Shem Tov, y yo sentí la alegría que había en los cielos por tu danza y tenía que conocerte. Y tenía que llegar hasta aquí para pedirte, por favor, dentro de un año cuando nazca vuestro hijo, yo te pido por favor que le pongan a vuestro hijo mi nombre, Israel. Dicho esto, dejó a la sorprendida pareja que celebraran juntos y que procesaran juntos la experiencia que acababan de vivir, que vaya si lo merecían. Tomó a su discípulo de la mano, se volvieron a su carruaje y emprendieron su camino de retorno a Mejibush.
Y tal como el Baal Shem Tov les había dicho, al cabo de un año nació su hijo, primogénito y único, y le pusieron de nombre Israel. Y como nació ya de la ancianidad de sus padres, fue un hombre de salud débil, de cuerpo débil, flaco, pero un talmid jajam muy grande, que creció y creció, y fue discípulo del Magid Mimezrich, y estuvo junto con el Baal HaTanya, nada menos, con el Admura Zaken. Y cuando partió de este mundo el Magid Mimezrich, él se apegó a Rabbi Elimelech Melizhensk y fue conocido, un hombre muy muy grande en su Torah, lleno de hasadim, lleno de piedad, lleno de buenas enseñanzas para con todos los yehudim, y fue conocido como Rabbeinu el Magid Mikoznich, el Magid Mikoznich, que trajo Berajá para todo el pueblo de Israel. Y solo quiero llamar vuestra atención hacia el sentido de sus tres danzas, porque sus tres danzas, y acaso por eso lo sintió y se conectó con el Baal Shem Tov, produjeron un tikún inmenso. Había un decreto, una sentencia mala que pesaban sobre Reb Shabtai. Las tres danzas de Reb Shabtai en ese Shabbat. ¡Qué maravilla el secreto de esas tres danzas! La primera de esas tres danzas obró lo que obra la primera etapa del tikún, como enseñó el Baal Shem Tov a todos sus discípulos. Él aceptó, él iba llegando a su casa y aceptó que acaso la fuente de todo lo que había ahí no era una fuente que para él fuera de bendición de verdad, porque él no quería de ninguna manera pedir del resto de los hombres absolutamente nada. Y acaso su mujer había pedido, pero él encaró con alegría todo eso que le esperaba. Y eso es la ajna'a, la asunción, aceptar la realidad tal como está y ponernos felices con ella. Pero su segunda danza fue cuando reconoció que de verdad había sido un milagro inmenso y separó lo sagrado de lo profano, separó lo triste de lo alegre, separó las sospechas de mal y el temor de la realidad maravillosa, y eso es Abdalá, la discriminación. Su tercer danza fue la Hamtaká, el endulzamiento más grande de todos, cuando unió todo a su mujer la tzadiká con el milagro de Kadosh Baruj Hu y los botones de plata y el Shabbat maravilloso y la mesa llena de todo lo bueno. Y ahí fue donde mereció la calidad de hijo que iba a tener en la persona del Magid Mikoznich, cuyas enseñanzas llegan hasta nuestros días. Javerim queridos, que toda esa emuná de la simpleza, incluso de un hombre analfabeto, que puede producir esos milagros, nos sirva de enseñanza y de ejemplo para todos. Shavua Tov para todos, Javerim queridos. Mi Berajá con ustedes.